Bueno, pues estamos siendo visitados por seres extraterrestres. Y es una película que, bueno, una película muy conocida por su final. Gracias a los patrocinadores del ciclo podemos llevar a cabo este ciclo. Quiero en primer lugar referirme a la Diputación porque nos ha facilitado las cosas, nos ha permitido poder darlo en el edificio Simeón y es de bien nacidos ser agradecidos. Y eso es muy positivo. La ciencia ficción sí ha dado por sí. Es la primera película en la que van humanos dentro de un ovni. Porque antes era al revés, claro. Antes eran los alienígenas, que venían a la Tierra en un ovni, pero esto es al revés, claro. Fantástico, tengo que proyectar la guerra de las galaxias, meterla a cajón, vamos, como fuera. Sin esa película, no, el ciclo, vamos. Lo de lo que es la tropa Corriban, la asociación de fans de Star Wars en Galicia, queremos, no queremos solo... Pues solo soldados de asalto, o solo Jedi, o solo soldados tal, o solo de la facción imperial, sino cualquiera que tenga una caracterización, un paseo con bastantes personajes de la saga, pero ya no solo de dentro de las películas. ¿No? Sabemos que lo que es el universo Lucas es casi como un universo de verdad infinito. Os queremos dar las gracias porque estáis haciendo un trabajo para nuestra ciudad y para todos los que vivimos en ella, y yo creo que es muy importante, y toda la gente que hace cosas por Ourense y para Ourense, ya sea con gente de Ourense o viniendo amigos como de otro poco arribantes de Santiago de Compostela, nos sentimos en la obligación de simplemente deciros gracias. De felicitación a todos los colaboradores, entre ellos estos dos que tengo a mi lado, tantos otros, Carlos Montero, Antonio Montiñas, toda la gente que colabora con el ciclo de cine.